Esto es un poema de Antonio Machado. Pon aquí 4 de mayo de 1912. ¡Ajá! Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A entenderlo. ¿Qué palabra no entendéis de ahí? Olmo. Un tipo de árbol. Hendido. ¿Qué puede hacer un rayo en un olmo? Carcomido. Carcomido es que algo se la ha comido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Contá. Al olmo viejo hendido por el rayo. 11. ¿Hay sin alefa aquí o no? Y en su mitad podrido. 7. Aprenda a contar. Al olmo viejo hendido por el rayo. Con las lluvias de abril y el sol de mayo. Algunas hojas verdes le han salido. 11. El olmo centenario en la colina. Centenario en. Que lame el Duero un musgo amarillento. ¿Duerón? ¿Musgo amarillo? Musgua. Lamel. Que lame el Duero un musgo amarillento. ¿Qué? La primera toma dice que hay 13. Que hay 11. Le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Hala, saco la 1 de 7. ¿Puede ser o no? Pues sí, porque el autor escribe lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Entonces, si pone 1 de 7 porque le da la gana, porque le suena bien, pues lo pone. ¿Vale? ¿Cómo es la rima? De arte mayor porque tiene más. Rima consonante, rayo con mayo. Podrido con salido. Colina con blanquecina. Y amarillento con polvoriento. Entonces son dos cuartetos, A, B, A, B, C, D, C, D. Ya está. ¿Algo más? Venga. Celeste, ¿qué? ¿Qué? Que hay sin alefa, que cuando termina en aguda hay que sumarle uno, que cuando termina en esdrújula hay que restarle uno, pero como aquí no hay ninguno. Rayo con amarillento. Tiene que terminar igual. Ayo, ento no terminan igual. Manuel con miel. Más o menos. Manuel con Miguel. ¿Qué más hay que hacer? Es en verso, contar las sílabas, ver las rimas, decir que son de arte mayor y que riman A, B, A, B, C, D, C, D. Rima consonante, ¿qué? Sinéresis y diéresis, ¿eso qué era? Lo de poner dos puntos y separar la. Por ejemplo, en el I y en S, si pones dos puntos en el de eso. Que hay veces que no se juntan, no hay sin alefa, se separan porque el escritor no le viene bien que vayan juntas, ya está. Y para que mida 11 le tienes que meter eso. Pero, ¿qué más?
Y... sí, sí, es aguda, se suma una, pero que no hay ninguna aguda. Y si es esdrújula, se resta una, pero no hay ninguna esdrújula. ¿Y qué de esa no? No hay. Venga, Celeste, ¿qué es una metáfora? Tú me has dicho la definición de metáfora. Yo te he preguntado qué es una metáfora. Dime un ejemplo, explícamelo. Es que no... ¿Por qué? Se busca alguna similaridad entre dos palabras. Cuando él tiene la palabra como, es una comparación, ¿vale? No. Una metáfora es que tú ves dos cosas que se parecen y las asocias, por ejemplo. Tus dientes son perlas. La piel de Ayman es de ébano. ¿Sabéis lo que es el ébano o no? Es una madera muy oscura, casi negra. Tus dientes son perlas. Tus ojos. No, pero son una metáfora. Tus ojos son el mar. El pájaro está encerrado en la jaula azul del cielo. El pájaro está encerrado en la jaula azul del cielo. ¿Celeste está aquí o no? Y estás mirando para allá. ¿Te puedes poner mirando para acá? Así. ¿Cómo es, Raúl? ¿Cuál es la metáfora? El... No puede salir el pájaro de esa jaula. Muy grande, pero sigue siendo una jaula. Sí, estamos encerrados, no podemos salir de aquí. Una metáfora. Una metáfora. Lo que ya he dicho. Si yo muevo una espada láser así, ¿qué parece? Sí, puede ser. La espada se movía como un ejército de luciérnagas. Una comparación. La espada era un ejército de luciérnagas. ¿Qué es una luciérnaga? Un insecto que es salud. ¿Y esto es salud? Los tipos de palabras ya lo hemos repasado. ¿Qué más hay que repasar? Ah, no, otra figura retórica. Por ejemplo, la personificación. ¿Qué era? La comparación. Cualidades humanas a seres que no pueden tener esas cualidades. Por ejemplo... El olmo es la colina que lame el Duero. La colina no puede lamer el Duero. ¿Qué quiere decir que lame el Duero? Que la colina es donde tenga el río. Ahí está. ¿Qué más? El viento silbaba. El viento no puede silbar. Tú silbas porque tú puedes, pero el viento es... ¿Cómo? ¿Algo más? Los tipos de palabras ya lo hemos repasado. Hay un montón de cosas más, pero ojalá pudiera yo en media hora repasarlo todo.
Inglés. Eso es lo que te voy a decir. Voy a repasar.